Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, aquí un poquito loca. Y así que, como siempre, bueno, estoy grabando en interiores. Las luces de aquella manera. No es como grabar en exteriores, pero... veréis, estoy un poco así como de los nervios y, como siempre, me parece que todavía del cose-cose, bajos y demás, aún me queda para rato. Así como hoy ha rebajado un poquito la temperatura fuera, hoy... Mirad, he terminado ahora mismo una corona para una niña. Es que estoy, vamos, es que parezco medio medieval. Bueno, y hablando de todo un poco, esto, subí unas fotografías a Facebook y me dijeron que sí tenía Photoshop. A ver, yo a veces en el tag o como coño se llame, yo me pruebo peinados, que luego en la vida real me los hago y el otro día me hice un estiramiento de pelo y casi me da un pasmo. Pero mis pestañas son mis pestañas. Soy una mujer pegada a mis pestañas. Os lo he dicho 200.000 veces. Entonces, vamos a ver cómo hacer las pestañas panorámicas. O sea, esto. Grandes, voluminosas, así curvadas. Primero, hay que empezar la rutina por la noche. Y os lo voy a decir muy simple. Jamás habrá quien esté en contra mía y me diga que, uy, Rosa, lo que estás diciendo, eso es una burrada. Bueno, yo os digo... Esperar que me piñe un poco y me coloque estos rizos porque encima no me veo y me tengo que poner un espejo por detrás. En fin, a esto ya me toca cortarme el pelo. Se me ven por aquí unas canitas. A lo que vamos. Primero, la rutina comienza por la noche. Yo tengo ahora mismo la máxima largura de pestañas que tengo es ahora. No sé por qué, ahora, a partir de ahora, a veces se me cae alguna suelta porque la pestaña tiene una vida y se cae. Pero se tiene que intentar de conservar el máximo tiempo posible. Sabéis que yo muy amante de sombras de ojos no soy. Pero, primero, yo me desmaquillo todas las santísimas noches con agua y jabón Dermopan de Aderma. O sea, cualquier jabón sin detergente, el jabón más neutro que haya. Cojo una brocha, sí, esas brochas que hay, yo utilizo una de MAC, imaginaros. Entonces, yo pongo aquí un poco de jabón y arrastro. Nunca me doy con algodón, jamás me doy con algodón, no me desmaquillo. Con desmaquilladores, pongo un poquito de jabón en la mano y hago así, o sea, con el lavabo un poquito lleno de agua, mojo la brocha, hago así, zas, 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 hasta que se desprende totalmente la máscara de pestañas. Totalmente, no queda ni gota de residuo. Cuando los ojos los tengo rojos porque sencillamente he estado mucho tiempo o trabajando con la máquina o fijándome, haciéndome todo este tipo de gilipolleces y bueno, en fin. Pues cuando yo tengo los ojos muy cansados, yo utilizo el baño oftal o el oftalmol, pues que lleva a mamelis y de paso pues ya me doy por toda la cara. Primer punto. Así que cuando ya me meto en la cama y después de mis masajes para la flacidez, para mantener el párpado alto, etcétera, 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 yo en un tubo vacío que tenía donde un... Bueno, casualmente era... Un tubo que me quedé sin un cuidador, que es, no sé de qué marca es, de algo para cuidar las pestañas. Pero como se me terminó, lo llené de vaselina. Así que me va de coña. Y le doy unos masajes a la pestaña hacia arriba con vaselina. La vaselina pues hidrata muchísimo las pestañas. A mí me va genial, evita que se me caigan. Y esto es el secreto de mis pestañas panorámicas. Bueno, otro secreto. Y es que lo he dicho en muchos vídeos. Ay, que voy a No pienso hacer corte. Uy, ¿y si me echo pis? No, todavía no he llegado tan vieja. Aún no se me escapa el pis. Bueno, a lo que vamos. Yo siempre utilizo, aunque es carísimo, más que la madre que lo parió, utilizo el Filbuster de Lancôme. Me encanta. Me quejo mucho que dura poco, que antes duraba un año y ahora dura 2 meses... Pero es que además es que protege muchísimo la pestaña. Pero chicas, mirad, yo, de verdad, hasta que esto cambie, me gusta un montón la máscara de pestañas de Deli Plus. Esta. ¿Por qué? Porque es inmensamente negra. Tiene un pupillón muy chiquitito que al principio no me acostumbraba, pero ahora me va de muerte. Así que hasta aquí os digo que las podéis trabajar como os dé la gana, ¿vale? Y yo nada más que me pongo una sola capa y la... Y más o menos la... Es decir, la extiendo bien. Me vengo a referir que ahora la pruebo. Pero... Es que primero le deis desde la raíz hasta la punta. Y luego trabajéis un poquito la punta. Pero no le deis más de una capa. Porque es que es muy negra. Y aparte, esta tiene como... Creo que como 2 meses. Y de verdad,
os la recomiendo. Igual no os gusta, pero a mí me encanta porque deja la pestaña súper espesísima, panorámica y muy negra. ¡Ay, negra negrita, como mi suerte! Y si os cuento que ayer, cuando salí de aquí, esto sí es la última, ¿eh? Cuando salí de aquí, iba, yo por la noche, a las 9 de la noche es cuando mejor estoy. Estoy tan cansada y tan estresada que me es como si me entrara un Red Bull, ¿no? O sea, es como si me dieran alas. No tenía carburante en el coche. Así que digo, a mi casa no llega, derecho a la gasolinera. La música todo trapo. Bajé la ventanilla, esto eran las 9:30, una cosa así. Y empecé, no sé qué música tenía puesta, bueno, la que pilló. Empecé a bailar aquello de la música todo trapo. Ventanilla bajar y... A ver, encima me paraban los semáforos. Imagen, lo demás os pongo y os digo, poner la imaginación cómo se me quedaban mirando. Sí. Vieja, muy vieja. Chicos, pero es que, de verdad, no lo puedo resistir. Y esto de encima se menea. Bye, bye.